Muy buen día a toda la República Mexicana que nos está viendo en el canal 628 Local News de Sky y a todo el mundo a través de www.televisadelgolfo.tv. ¿Qué está sucediendo al momento con el frente frío número 16 de la temporada? Bueno, como podemos observar en nuestro mapa, ya se encuentra muy debilitado en proceso de total disipación, además degenerando las condiciones que ya sabemos. Todavía vamos a tener esa masa de aire agradable durante la tarde, durante la noche y durante la mañana, condiciones de tiempo seco y estable. Aquí estamos viendo lo que quedó o lo que ya está a punto de disiparse del frente frío número 16 de la temporada, bifaccionado por cierto y semiestacionario. Tenemos una línea de convergencia que se encuentra ubicada en el Golfo de México y abarcando específicamente hacia el suroeste y la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones de carácter ligero a moderado, específicamente hacia el suroeste y la península de Yucatán. Mesa central, ¿cómo vamos a continuar estas próximas horas y días? Condiciones agradables, estables, mañanas y noches frescas, precipitaciones sobre todo vespertinas y nocturnas, sobre todo hacia Toluca, el Estado de México, también Puebla, Querétaro, toda esta zona se va a estar incrementando estas condiciones que ya les estoy comentando. Hacia el noroeste de nuestro país tenemos un flujo de humedad, como podemos observar en el mapa, con un amplio ingreso de nubosidad que va a estar incrementando la probabilidad de lluvias drásticamente. Desde estos momentos ya está lloviendo en esa zona del territorio nacional, además de que estas precipitaciones son de carácter ligero moderado y en algunas zonas altas pudieran estarse intensificando. Gran parte de la mesa norte, tiempo seco, estable, sobre todo en el noreste, en nuestro estado, Tamaulipas, también hacia la zona sur y norte de Veracruz, condiciones de tiempo muy, muy estable, tiempo óptimo y muy agradable. Nada hay que preocuparnos para estos próximos días. Ya hay que prepararnos para la llegada de un nuevo frente frío, que más adelante le voy a estar platicando con respecto a esto, pero por lo pronto el pronóstico nos marca para estas próximas 24 a 48 horas condiciones de tiempo muy, muy estable y agradable. ¿Cómo amanecimos el día de hoy allá en Ciudad Mante? Un beso a aquellos que nos ven a través del canal 13, el canal de la familia mantense, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura aproximada de 18 grados centígrados. Se espera que el termómetro máximo sea el día de hoy allá en Ciudad Mante, oscilando entre los 25 a 26 grados centígrados. También tiempo seco, estable, un sol radiante, muy poca cobertura de nubes, viento de componente oeste suroeste en velocidad máxima de 15 kilómetros por hora allá en Ciudad Mante. Vamos con las condiciones actuales del Puerto Jaibo. ¿Cómo amanecimos en este jueves? Ya 19 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad relativa que se mantiene en un 94%. Punto de rocío, 18 grados centígrados, con un oleaje reportado por Capitanía de Puerto con una altura totalmente estable de 2 a 3 pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando son de componente oeste-suroeste a una velocidad de 10 kilómetros por hora y la presión atmosférica ligeramente elevada aún en los 1019 milibares. El día de hoy estuvimos viendo el orto muy temprano para ir a trabajar a las 6:56 y el ocaso será a las 17:47. Como cada mañana, le quiero recordar que en vigilancia automatizada quieren que sea usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando exista algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente, usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espera, infórmese ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo minutos después de las 9:20 de la mañana. No se vaya ni se duerme, mucho menos le cambie, que continuemos con más aquí en Punto de Vista. Ya les conté cómo estuvo la fiesta que tuve en mi casa el fin pasado. Estábamos todos bailando, platicando, echando la carcajada y de repente que se acaba la botana y el hielo. No, ni crean que se amargó la fiesta, ¿eh? Unos amigos se dieron la vuelta rapidísimo al Oxxo para comprar todo lo que hacía falta y hasta trajeron de más. Nada mal les fue y es que me contaron que había promoción en la cerveza y que los vinos y licores bajaron de precio, así que aprovecharon. Además de que siempre promoción en botanas y echaron de todo, papitas, palomitas, chicharrones. Sí, sí, todos mis amigos son bien listos. En Oxxo hay mucha variedad y muchas promociones para todas tus reuniones. Y hubieran visto cómo llegaron cargando como 3 o 4 bolsas cada quien, bien armados para que la fiesta siguiera y no preocuparnos por nada. Qué bueno que hay un Oxxo cerca de mi casa, porque me sacó del apuro, pudimos seguir bailando, platicando, echando la carcajada y claro, comiendo y bebiendo todo lo que habían traído mis amigos. Ahora yo soy la primera en poner la casa para la reunión, porque en Oxxo no me tardo nada en comprar lo que necesito. Siempre hay de todo. Está
está abierto hasta tarde, aprovecho las promociones y así paso más tiempo disfrutando de la fiesta con mis amigos o familia. A ver, es más, ¿qué van a hacer hoy? Hoy que se arma.